Jorge Huatet, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, manifestó que en los últimos siete años se han detectado casi 300 jubilaciones por invalidez fraudulentas a las que accedieron exfuncionarios de la misma entidad. A este derecho se acogen los afiliados que mantienen una incapacidad física o de otro tipo por continuar en una actividad laboral. Entre 2013 y 2020 se otorgaron 640 jubilaciones por invalidez a servidores del seguro, por lo que Watted señaló que existen funcionarios del IES que se han prestado para las irregularidades. Según las investigaciones de la misma institución, 265 de estas se reportan como no procedentes, es decir, que preliminarmente se detectaron inconsistencias. El cálculo del posible monto en perjuicio llegaría a los 20 millones de dólares. De estas jubilaciones no procedentes, más del 90% se detectan irregularidades. El Seguro Social detalla que iniciará un proceso administrativo. Watted también detalló que hay irregularidades en las jubilaciones por discapacidad, también otorgados a servidores del IES. Espera recolectar toda la información para notificar sobre estos casos a la Contraloría General del Estado. Michelle Garzón, Noticias al Día.